Génesis 25. Un Abraham volvió a tomar otra mujer, llamada Ketura. Dos esta le dio a Simran, Yoxán, Medán, Madián, Yisbak y Suyaj. 3. Yoxán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los Asuritas, los Letusíes y los Leumíes. 4. Hijos de Madián, Ezá, Efer, Enoch, Abidá y Elda. Todos estos, hijos de Ketura. 5. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. 6. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y, viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles así a Levante, al país de Oriente. 7. Estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. 8. Expiró, pues, Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. 9. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Sohar, elitita, enfrente de Mamre. 10. En la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. 11. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de la Jairoí. 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que le dio a Abraham Agar la egipcia, esclava de Sara. 13. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot. Después, Kedar, Adbel, Mibsam. 14. Misma, Duma, Masa. 15. Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Kedma. 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres según sus poblados y sus aduares. 12. Caudillos de otros tantos pueblos. 17. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Luego expiró y murió, y fue a juntarse con su pueblo. 18. Ocupó desde Jabilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Sur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. 19. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. 20. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. 21. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio, y concibió su mujer Rebeca. 22. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. 23. Yahvé le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que, al salir de tus entrañas, se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. 24. Cumpliéronsele los días de dar a luz, y resultó que había dos mellizos en su vientre. 25. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. 26. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. 27. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. 28. Isaac quería a Esaú, porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. 29. Una vez, Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. 30. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado, por eso se le llamó Edom. 31. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. 32. Dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? 33. Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. 34. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura.